But you have to promise me that you'll never say that I deported Martha's family. Why not? Because the case could be reopened and that can get me in trouble. Well, if you do everything that I want, you have my word. Your secret is safe with me. Thank you. I can't risk my new promotion to captain. Captain? Yeah. Well, it all depends on you, Captain. Voy a ir a la escuela y le voy a echar todas las ganas para ser alguien como el patrón, para que así te sientas orgulloso de mí. No, mijo. Yo estoy muy orgulloso de ti, no necesitas demostrarme nada. Si quiero que estudies es porque te veo el potencial para llegar alto. Tienes todo para lograrlo, solamente es que te lo propongas. Gracias, pa. Te quiero mucho. Cuídate, mijo. Quería decirte que ya se viene el cumpleaños de mamá, entonces tenía pensado enviarle algo de dinero. Está bien, mijo. Está bien, a mí me da mucho gusto que sigas en contacto con ella. ¿En serio no te molesta? No, hombre, claro que no. Al contrario, yo pienso que el amor es la manera más efectiva de acortar cualquier distancia. No porque ella y yo hayamos terminado, tú vas a dejar de llevarte con tu madre. Los lazos de familia, mijo, nunca se deben de romper. Sí. Solo quiero que sepas que, aunque a veces sí me hizo falta, agradezco que Martha siempre me haya cuidado y me haya dado su cariño y tú, bueno, siempre te encargaste de que no me faltara nada. Ni te va a faltar nada, amigo. Platicar algo muy importante. Si no me contestas, voy a ir a tu casa en este momento. Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Ya terminaron? Ya más falta poner la cornisa y vamos por herramienta a la casa grande. Gracias. No se tarden. Y le dijimos al patrón que nos vamos en cuanto consiga a alguien que se quede en nuestro lugar. Ah, qué bueno. Pues para que no le dejen la chamba botada. No puedo creer que todavía te preocupe lo que le pase. Miguel, lo que pasa es que yo no soy como él. Mamá, ¿le podrías dar esa carta a Bobby, por favor? Es que siento que si me voy a despedir en persona, se va a poner muy mal. Ay, mamá, no estés así. Y es que no puedo creer que nos vamos a volver a separar. Pero yo voy a estar aquí cerca. Y en cuanto yo les consiga trabajo en Santa Bárbara, nos volveremos a reunir, ¿sí? Bueno, al menos déjame acompañarte al pueblo. No, Miguel, gracias. Yo no quiero hacer esto más difícil, ¿sí? David, David, por fin te encuentro. Digo, no es el mejor lugar ni el mejor momento, pero
Me gustaría hablar contigo. Es el peor de los momentos, Susan. Marta, Miguel y León acaban de renunciar. ¿Cómo? Sí, por lo de Luciana. A ver, mira, precisamente de eso te quería hablar. Luciana sería incapaz de hacerte daño y pues no sé, ella te quiere y quiere que... A ver, ¿qué dijiste? No dije nada. Lo que ¿dijiste pasa es que yo... Luciana me quiere? Pues sí, sí, sí te quiere. ¡Es un imbécil! Claro, todos tienen razón. Aquí hay algo demasiado raro, Susan. Es que yo reaccioné muy mal por ser un tema que tiene que ver con Lisa y yo no la he dejado ir por completo, por eso... Pero, David, yo creo que mejor deberías... Tengo que hablar con Luciana. ¡David! Pena, Tano, pero pues cuando encuentre quien me sustituye y yo encuentre trabajo en otro lado, pues me voy. Pero no te puedes ir, Miguel. Muchas cosas aquí dependen de lo que tú haces. La gente confía en ti, te aprecian. Lo sé, pero no creas que no me duele, de verdad. Pero primero está el apoyo que le tengo que dar a Luciana. No, amigo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero si así lo sientes, pues apoyo tu decisión. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios, eh? Es que Miguel se quiere ir del viñedo. Ay, no, Miguel. No. A ver, no te puedes ir. ¿Por qué no te esperas a ver qué pasa? Mira, hasta donde sé, creo que David iba a ir a buscar a Luciana para pedirle una disculpa. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? Ay, Fernanda. Fernanda, despierta. Fernanda. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, pero mira a Fernanda. Pero te cortaste. No importa. Ramón, ve por ayuda. Córrele por el patrón, ¿sí? Fernanda, tranquila. Fernanda. Ay, gracias a Dios. Tranquila. Ramón ya fue por ayuda. La pierna. Vas a estar bien, tranquila. Tranquila, Fernanda. ¡Fernanda! Luciana. Qué bueno que me hablas. Justo voy a buscarte para hablar contigo. David, es urgente. Fernanda se cayó aquí de una escalera en la casa de empleados. ¿Cómo que se cayó? ¿Está bien? Sí, está inconsciente. Volvió a abrir los ojos un momento, pero se volvió a desmayar. Voy para allá. ¡Fernanda! ¡Ya me dijo Luciana! ¡Vamos! Pues no sé. Creo que David se dio cuenta que hizo mal en reaccionar así. Pues demasiado tarde, ¿no? Y crean que se salieron con la suya, ¿eh? A ver. Te dije que David no nos iba a correr. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Pues estoy seguro que un día se van a equivocar. Y entonces sí me voy a dar el gustito de mandarlos lejos de aquí y para siempre. Bueno, eso si no lo corren primero a usted. Ya sabemos lo que ha estado haciendo, licenciado.
Fernanda. Fernanda. Fernanda, por favor, despierta, mi amor. Fernanda, despierta. ¿Cómo está? No sé, reaccionó solo un momento, pero en cuanto colgué contigo, llamé a la ambulancia. Ya vienen para acá. Fernanda, despierta, mi amor. Sin ti me muero, hija mía. Despierta. Fernanda, tú no me dejes. Tú no me dejes. Despierta, mi amor. Despierta, por favor, despierta. Hija, despierta, por favor, mi amor. Mi amor, despierta. Por favor, mi amor, despierta, despierta. ¿De qué hablas? Que usted está negociando nuevamente con el proveedor este. El que nos ha causado tantos problemas. Mira, tú no me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Pero sí es mi responsabilidad decirle lo que le causa problemas al viñedo. Pues gracias a ese proveedor gastamos menos. Por si no te acuerdas, tenemos problemas financieros muy fuertes. Pero claro, como no es tu dinero, pues no te importa. Lo que me importa son estas tierras. Lástima que voy a tener que dejarlas pronto. Pero necesito arreglar este asunto antes de irme. ¿Ah, sí? Te vas siguiendo a tu visita. Nos vamos doña Marta León y yo. Pues qué bueno que me avisas para ir buscando sus reemplazos. Aunque nunca me imaginé que todos juntos harían algo así. Porque no tiene idea de lo que es hacer algo por alguien que no sea usted mismo. ¿Y ustedes qué? Pónganse a trabajar. A ver, no me tienes que hablar. Susan, no vale la pena. Hija, despierta, por favor, mi amor. Por favor, abre los ojos, hija. Hija. Ay, mi amor, qué bueno que estás bien. Tranquila, tranquila. Sí, yo sé que te duele, mi amor. Mira, ya Luciana le habló a la ambulancia. Ya no tarda en llegar. Tranquila, por favor, mi vida. Hija, ¿tomaste? No. ¿Pero hueles alcohol? No, papá, te juro que no. David, no creo que sea el momento. Lo más importante es que ahorita Fernanda se ponga bien, ¿sí? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué te cortaste? Me lastimé con unas herramientas, Lo que pasa es que cuando la señorita Fernanda se cayó, Luciana fue a salvarla de que se cortara con las herramientas y entonces se cortó ella. ¿Y estás bien? Sí, no te preocupes. A ver, Fer, ¿cómo estás? Ay, César, qué bueno que llegaste. A ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué te duele? Mi pie. ¿El pie? ¿Cuál pie? Y la cabeza. Ok. Ya vienen los paramédicos. Ok. Agua. Muy bien, a ver. Venga. ¿Dónde? ¿Qué pierna? Esta. Esta, la izquierda. Cuidado. ¿Esta? ¿Esta te duele? ¡Au, au! Ok. ¡Au, au! César, te reviso. Cuidado, con cuidado. ¡Ay, no, ¿dónde duele? Aguanta. ¿Aquí? En el tobillo. ¿Solo en el tobillo, pero la cadera no? ¿Será fractura, César? No, yo creo que no. Sí, ese mismo. Vamos a tener que hacer unas placas y hacer diferentes estudios para descartar cualquier complicación. ¿Sí? Parece que está bien. ¿Duele mucho aquí? Sí, au, 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 au. Se cortó, sí, se cortó por salvar la vida. Esto es lo único, ¿cómo te lo hiciste? Me corté con unas herramientas. Muy bien, esto va a cerrar solo, nada más hay que hacer una curación y lavar bien. Ok. Sí, yo sé que te duele. Señor, ya llegó la ambulancia. Qué bueno. ¿Por aquí? Sí. Que vengan para acá, por voy favor. Por los paramédicos, mi amor, ¿ok? Vas a estar bien, tranquila. Te le encargo, César, por favor. Sí, yo voy con ustedes. Luciana, esto es un asunto familiar. Fernanda, mi amor, yo voy a estar aquí contigo y todo va a estar bien. Tranquila, no te muevas. No hay que moverle la cabeza ahorita, nada, por favor, hasta que lleguen los paramédicos. ¿Está bien? Bueno, David, ya. Ya no te preocupes, ya no deben de tardar. Es que no me dicen nada. Ni siquiera me dejan verla. Es que le están haciendo unos estudios, pero todo va a estar bien. Yo no sé lo que hubiera pasado si Luciana no hubiera estado ahí. Bueno, ya. Ya no pienses en eso y lo importante es que Fernanda se ponga bien. David, tú sabes que yo estoy aquí para lo que sea.